de madrugada. Nadia Selenina volvió con su mamá del teatro, donde había de representado Eugenio Onegin el Pushkin. Cuando se halló sola en su cuarto, se desnudó deprisa, deshizo sus trenzas y con la larga cabellera, rubia, cubriéndose la espalda del centro, y se sentó. En saya y peinador ante la mesa, quería escribir una carta parecida a la de Tatiana, la heroína de la obra que acababa de ver, escribe Eugenio Onegin. «Le amo a usted», escribió, «pero usted no me ama». Quería poner cara triste, compungida, pero sus esfuerzos fueron vanos y se echó a reír. Tenía no más de 16 años y no amaba a nadie. Sabía que era amada por el oficial Gorny y por el estudiante Grusdiev, pero entonces, al volver del teatro, quería dudar de su amor. «Es tan interesante ser desgraciada. Hay algo de poético en el amor no compartido. Si dos se aman y son felices, no se ofrecen interés alguno. Esto es tan corriente y tan vulgar». «No me hará usted creer nunca que me ama», escribía el pensamiento puesto en Gorny. «No puedo creerla a usted. Es usted tan inteligente, tan instruido. Tiene usted mucho talento y sin duda le está reservado un envidiable porvenir, mientras que yo soy una joven poco instruida, sin talento ninguno y nada interesante. Solo puedo ser un obstáculo en su camino y no quiero serlo. Ya sé que el gusto y que hasta se cree poco enamorado de mí en quien piensa haber hallado en su media naranja. Pero al cabo se dará usted cuenta de su error y que se dice, quizás amargamente, «Dios mío, ¿por qué habré encontrado en mi camino a esta muchacha? Estoy segura de lo que usted piensa, aunque es demasiado bueno para decírmelo con franqueza». Al escribir estas últimas líneas, Nadia tuvo lástima de sus propias desgracias. Lloró un poquito y continuó haciendo pucheros. «No puedo abandonar a mi mamá ni a mi hermano. A no ser por eso, me retiraría a un convento y procuraría ocultar mi dolor bajo un hábito negro. En ese momento quedaría usted libre y encontraría de seguro la felicidad al lado de otra. Hay momentos en que la tristeza me abruma hasta el punto que quisiera morirme». Nadia lloraba copiosamente que no podía ya distinguir las líneas. Entre sus ojos se agitaban todos los colores del arco iris y lo que veía todo a través de su prisma. Se reclinó en su sillón y se absorbió en sus pensamientos. «Dios mío, cuán interesantes son los hombres», pensó en la bella y la dulce expresión del rostro de Gorny, cuando hablaba de música, del arte en él que adornaba. Hacía visibles esfuerzos para hablar con calma, pero la pasión se imponía y vibraba en su voz. En sociedad donde la indiferencia y la fría reserva con repugnas del buen tono, hay que ocultar las entusiasmas, esto es, ocultar lo que es entusiasta. El oficial Gorny lo ocultaba, sin embargo a su pesar no siempre del todo, y nadie ignoraba su pasión por la música. Tocaba admirablemente el piano, y de no ser militar sería seguro un virtuoso célebre. Recordaba que Gorny le había hecho una declaración de amor durante un concierto sinfónico. Las lágrimas de Nadia se secaron y siguió escribiendo. «Me alegro mucho de que haya conocido usted al estudiante Grusdiev. Es un hombre muy inteligente y estoy segura de que le querrá usted. Ayer estuvo con nosotros hasta las 2 de la mañana e hizo nuestras delicias. Es una lástima que usted no estuviese. Grusdiev dijo muchas cosas ingeniosas». Nadia colocó las manos en la mesa y apoyó la cabeza en ellas. Su cabellera suelta se desparramó sobre la carta. Recordó que Grusdiev la amaba también y pensó que tenía el mismo derecho a su carta que el oficial Gorny. ¿No sería en efecto mejor escribirla al estudiante? De pronto una inmensa y serena alegría llenó todo su ser y le pareció que flotaba en la suavidad de unas ondas acariciadoras. Una risa gozosa sacudió sus hombros y experimentó la sensación de que todo reía también en torno suyo, incluso la mesa y la lámpara. Para justificar ante sí misma un regocijo inexplicable, procuró pensar algo cómico
y recordó a Grusdiev jugando el día anterior con su Porgy, cuyos graciosos saltos hacían reír a todos, dirían algunos. No, amaré más bien a Grusdiev, decidió, y rompió la carta escrita al oficial. Se esforzó en no apartar su imaginación de Grusdiev, de su amor, pero a pesar de todo, su imaginación era propensa a otras cosas distintas, como su mamá, sus paseos, sus clases de música, sus trajes nuevos, y se complacía evocándolas. Todo le era propicio a Nadia, feliz hasta donde una niña de 16 años cabe que lo sea. Presentía que el futuro de su vida sería aún más interesante. Y la primavera se acercaba. Después llegaría el verano y se iría toda la familia a la casa de campo. Gorni y Grusdiev también irían y la harían la corte. Le contarían mil cosas divertidas y jugarían con ella al tenis. Se pasearían a la luz de la luna en su vestido del jardín, bajo el cielo estrellado, pensaba ella. De nuevo una risa gozosa la sacudió toda, y no sabiendo ya qué hacer con su enorme, con su desbordante alegría, se sentó en la cama, alzó los ojos hacia el viejo ícono y murmuró: «Dios mío, qué hermosa es la vida».